Bueno, pues la verdad es que efectivamente, 11 años después del primer desalojo, hoy podemos culminar con la entrega de las viviendas. Yo les decía brevemente a los vecinos que ha sido un expediente altamente complejo, con propiedades que tuvimos que encontrar, publicar en el suelo, parte del Ministerio de Educación, de expropiaciones de la etapa de la dictadura del franquismo. Recordemos que estas viviendas se hicieron durante la dictadura, fueron de las primeras promociones públicas de vivienda del régimen. Y afortunadamente, con muchos problemas de herederos, fallecimientos, personas que estaban fuera de incluso del territorio nacional, 11 años después estamos aquí, ¿no? Y estamos aquí en un día, yo creo que es grande para todos, primero por la palabra cumplida, segundo por darle solución después de mucho tiempo a una serie de vecinos que se vieron desalojados de sus viviendas por el deterioro de las mismas, y que desde luego pues hoy se ha llegado al final de un duro trayecto donde los vecinos han confiado en las instituciones públicas, han confiado en el ayuntamiento, han confiado en el cabildo y en el gobierno, y desde luego esa confianza se ha visto claro, por mucho que algunos flaquecieron durante el proceso, que obedecía a un compromiso claro con la vivienda de los ciudadanos de la Laguna.